Señoras y señores, ustedes saben que yo siempre hablo de mi doctor, como dice el comercial de mi doctor, el doctor Landsman, que fue el que doctor, el doctor que hace 10 años, así como lo hizo doctor Kelly con mis ojos hace 10 años atrás, yo me hice la liposucción y siempre he sido bien vocal acerca de eso. Even before people started talking about plastic surgery that is now very known, we did it. I did it 10 years ago, right? Um, and you i still have a butt from it because i didn't have a butt from it before but the liposuction created that little curve that you gave me, boom and the fat went to my fondillo so <laughs> tengo ahora tengo ahora este El, 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 el nalgaje necesario, pero ahora me faltan dos o tres cosas, que es que estoy embarazada otra vez y tengo otro bebé. Por eso yo decidí llamar a mi querido amigo, el doctor Lloyd Lansman, el líder en cirugía estética en Long Island, que ha ayudado a miles y miles de, de, de latinos y americanos a la misma vez a hacer sus procedimientos de cirugía cosmética. Eh, él hace una variedad de cosas, aumento de senos, reducción de senos, liposucción, apneoplastías, ¿qué se llama eso? El tómito, cuando dicen el tómito, que te hacen un ombliguito nuevo y te jalan toda la. Muy bien. Eso va junto con, con la liposucción, usualmente. Este, y la rinoplastía. ¿Qué es la rinoplastía? No, oh, es un nose drop. Es el Tú hablas español. Ay. Hazel habla español. Habla español tremendamente. Ella es, ella es este, colo colombiana y ella habla español muy bien, pero tiene miedo en el día de hoy. Si, sí. <laughs> eh, Dr. Lanzman, welcome, welcome. And thank you for coming, such a sh sh short notice. Hola. <laughs> um, I want to talk about your services. Vamos a decirle al público cuáles son sus servicios. Let's talk about the services. I already said uh, uh, breast augmentation, breast reduction, liposuction. Tell me, talking rhinoplasty and amniplasty. Um Any other services that I might forget, like Botox and fillers, que también Botox hacen? and fillers, very, muy importante, uh -huh. muy popular. Uh -huh. Y entonces, Mucho popular. <laughs> bien popular. ¿Cuáles son los problemas con algunas de las personas que se hacen esta, esta cirugía plástica en, en otros países? ¿Cuáles son los mayores riesgos para las personas que van a otras oficinas fuera de los Estados Unidos para hacerse la cirugía plástica? Y el número de teléfono es el 631-864-4111. 631-864-4111. Puede preguntar, puede hablar con Hazel. Ella le habla en español y el doctor Lansman también habla un poquito de español, él me ha ayudado a mí y recuerden yo eh, soy fiel eh, advocate de su, de, de su oficina porque yo he, yo he visto como él ha hecho un buen trabajo para la comunidad ellos están localizados aquí cerquita en la 994 Jericho Turnpike Suite 102 en Meta en smetan, así que se me fue esto por ahí. Ahora, ¿what are the biggest um, mistakes that people uh, do when they go abroad to have surgery? ¿Cuáles son los errores que la gente comete cuando se va a otros países a hacerse la cirugía plástica? There are many qualified plastic surgeons outside of the United States, but the main issue is that what happens if you have a problem that doesn't become apparent until you're back home? Hay muchos cirujanos que están bien calificados para hacerte la cirugía plástica fuera de los Estados Unidos, pero el problema viene siendo es que tú dejas eh, los Island. Also, the standard of care in the United States, or at least in our practice, is that we look after people well after they've healed. We want a long term relationship with, with our patients. And if they should need another service, or if they need to tweak what we've done for them, or if they're not pleased with it, then we want to make them happy. We want them to, to come back and have their friends and their family come and trust our practice. So, this, this, this is the way we grow our clientele, and we're very friendly to everybody. Entonces, ¿cuál es el número de teléfono? Si ustedes tienen alguna pregunta para el cirujano plástico, él se encuentra aquí con nosotros y puede contestar sus preguntas en este momento. 631-738-0985. Nos puede enviar su mensaje de texto o llamarnos si tiene alguna pregunta para el cirujano plástico, Dr. Lloyd Lansman. Y es verdad, cuando uno va a un país, que no voy a decir país por, por, por para no, después no crean que estoy haciendo el targeting de ese país, pero si tú vas a, 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 a otro país a hacerte cirugía, ellos no te pueden hacer el follow up, ellos no te van acompañando con la recuperación de ese trabajo y si tú te vienes para los Estados Unidos y tienes que pagarle un cirujano nuevo viene siendo más costoso para ti porque ese cirujano no puede vetar el trabajo que se hizo fuera um, que es bien importante y doctor Landsman él te llama el día después de la cirugía te llama la semana después él te llama a los tres meses a los seis meses tú todavía tienes una cita de consulta it's it's a whole process you call them you follow them into recovery and then after as well so that way it becomes like a, it really para siempre y de hecho el doctor Landsman y yo con, nos conocimos hace 10 años y tenemos todavía una una amistad porque porque él siempre se ha encargado de continuar educando a la población entonces let's talk about Botox and, and fillers eso es una nueva tendencia el Botox y, lo, y los rellenos son una nueva tendencia let's talk about that new tendency it's like a booming now so um, people are interested in non-surgical ways of, of Enhancing their appearance. <coughs> no downtime and always done with na natural results. Or if somebody wants to be a little unnatural, that's okay. It really is up to the person. We have certain standards that we like people to abide by. But if someone, for example, wants to go very big on their lips, then we're happy to do that. But we try to suggest a more anatomically correct, more Gentle appearance en that vein. Pero si somebody wants to go with a, you know, bigger presentation of the lips, then we're, we're good with that. Así que si tú quieres el aumento de labios, por ejemplo, ellos te hacen la recomendación de lo que se ve más natural. Entonces, de ahí tú decides si tú quieres verte como una de las Kardashian que se le salen los bebés para afuera o quieres verte un poquito más natural. No, porque I'm saying, like, some of them no. Pero it, 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 it's a taste. Si yes, you, whether you yes. like to be, look like a fish or you like to be, look more natural, there's, you know, pero ellos empiezan con una eh, un, una rutina que está anatómicamente eh, correcta, que es la que va con tu cuerpo. And then let's let's talk about people like me. Uh, two kids, still young, o me creo que soy joven. Tengo dos hijos, voy a tener dos hijos, me creo joven todavía. But motherhood. Afecta el body. El, el ser madre también afecta el cuerpo. Por ejemplo, las boobies mías no están tan altas como estaban antes. Ahora están un poquito más abajo. Entonces, you know, my boobs, for example, because I breastfed, they're a little, you know, chupadas. Este, se queda un poquito ya este, colgando. Um, y también la barriga, pues ya ha perdido la forma de la liposucción que me hice hace 10 años. Ya la, disappeared as soon as I have my my first pregnancy, right? So the boobs go low, the body changes. Why is it a Tommy Talk and other services that you can have in combination good for the moms? So once you've decided that you've done having your children, I think that's important because to do this before you're done having your children is sort of wasteful in a certain way. So once you make a decision that you've done having children, then you come in and we see what kinds of things that people need. Um, if you've had multiple pregnancies, generally speaking, you're going to need a some kind of body contouring operation if you want to get to a, a nice. Uh, self. The best thing to do is to get into the best shape possible, have a good diet and exercise. Those are the three things that will carry you through. And then once you're into s to a good lifestyle habit, then that's the time to execute your surgery. Entonces, usted tiene que, esto es un cambio radical. And this is something that he always says, uh, that you, you have told me in the past that it's <coughs> not only plastic surgery, it's a combination of exercises. Lifestyle. Well. It's, it's, it's a lifestyle. My, my husband is the personal trainer. La vida trainer. buena. La vida buena. My husband is a personal trainer, so. Nice. I'm, 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 I'm there. I had the gym at home. <laughs> uh, you okay. have the enforcer at home. I know. Uh, pero es un cambio de vida. Ya una vez tú digas, OK, esto es lo que voy a hacer. Porque acuérdense, si usted come como hipopótamo, Si usted se jarta, if you go to a restaurant and you eat like a pig, then even though you spend all this money in plastic surgery and liposuction or whatever it is, you can't, you, you can't expect for the results to last forever because the body stretches. It has to make room for all the fat that you're eating. Correct. So este, usted no puede meterse a una liposuccion, hacerse el tomito, levantarse el pecho, e irse a un buffet chino a comer en el, en el, en el Chinese buffet um, for three hours. Y después esperar, oh my God, se me fue la Of course it's going to happen. Porque yes. no estás teniendo la dieta adecuada. So, este, después de, de, Todo esto se puede hacer. So you have done for mothers that want to do... So the there's the concept of the mommy makeover. Okay. Which is sort of the breast and body contouring together at the same time. Whatever needs to be done. So it's like a... Um, a cute little thing by mommy makeover okay so you call it like the i don't really i don't that i don't word love though. the terminology because i think it's i think it sounds condescending okay but it's just it's it's rejuvenating the parts that pregnancy kind of hits right the breasts and the, and the abdomen Que usualmente son eso, lo que viene afectándose la mayoría de las veces son los senos y la, y la barriga. Entonces uno puede hacer aumento right. o reducción dependiendo del área de la liposucción, la amnioplastía que se viene llamando el, el, el tummy talk. Right? Mastopexy. Mastopexy. Lift lift also. Ok. Lift. So, yeah, I was, I was talking. Lift con implant, lift sin implant. You see, you can do it without a Lift y reducción. Ok, pues entonces yo le estaba preguntando a Jason le digo, mira, están así. Ella me dice no, pero te hacen unos implantes pequeños porque Hazel sabe también sobre los procedimientos. Uh -huh. I was, telling, I was telling claro, them. es necesario hablar como Brazilian butt lift. Oh. Muy popular, muy importante. Para la gente que se quiere levantar en la nalga. Sí. Y, y ponerse grasa en las pompis. Y ponerse grasa en las pompis. O sea que ustedes también ofrecen ese servicio de ponerse grasa en las pompis. Una operación es posible muy peligroso si una persona. Uh, need a you need a qualified person to do that operation. Okay. O sea que esa, esas operaciones son bien peligrosas si nadie si no la saben hacer correctamente. Pero ustedes lo hacen. You do it, right? Claro. Okay. So, entonces, eh, ¿cuánto tiempo más o menos toma? Can you do a combination of the tummy tuck and the butt? Yes, yes. So the body body contouring surgery includes liposuction, usually abdominoplasty, tummy tuck, and then we have all this fat left over. We can either throw it out or we can use it to contour other parts of the body that may require augmentation Y yo me acuerdo cuando yo me, hice mi cirugía, a mí me sacaron cuatro <laughs> litros de soda de grasa that's what you took out because you showed me it was yes, four yes. liters of fat in the, in the, in the soda bottle the, I'm, the still soda. I'm still tired i'm still tired but pero, You know, él solamente él no te dice, te dice esto y no te enseña. Él te va enseñando el proceso. You show them the process, so you know what you're getting yes. at the end of it. So para las mamás que están como yo, ya yo hablé con Dr. Lansman. Este, how long do they have to wait after they give birth? Because I think you have to wait until everything so goes you back. So you lose your weight and you're not breastfeeding anymore. Okay. So atención, atención. Esa es una parte muy importante. I'm asking for a friend. That is me. Este, por acá me está diciendo una compañera de trabajo. Este, y ella es mi mejor amiga, my best friend, and my, my co-worker. Ella se hizo cirugía con el Dr. Lansman. She has surgery with you, and you have been wonderful. Taking her throughout and talking to her. Uh, with everything. She actually has recommended some people as well because she's so happy with the care that you have given her. Um, so she very me. She, 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 she texted me and said, Tell him that I'm very grateful. So she just texted me right now oh, to nice. tell me that you're very consistent with the care. Okay. Eh, yo tengo una, una amiga que se hizo la cirugía con el doctor Lansman y está muy contenta. Y él ha sido, le ha llevado la mano desde el momento que se hizo la cirugía, because I went to pick her up <laughs> that day that she had it done, um, hasta el día de hoy. Este, alguna otra cosa más. So, There's anything else that you wanna add? Come visit us. De, eh, la consulta es completamente gratis. Usted dice que va de la fiesta. Eh, la única, yo no, yo usualmente para yo promover un producto, yo lo pruebo. Si yo no pruebo el producto, yo no lo voy a, a endosar algo que yo no conozco. Tell so, them to mention la fiesta when they come in, exacto. and we give them some complimentary laser hair removal. Okay, mira, entonces menciona la fiesta y cuando este menciona la fiesta te hacen remoción de vello eh, completamente gratis, yo voy a ir para que me saquen el bigote. Este, <coughs> pero I always I tell them that the reason why I always recommend you is because you took care of me and I wouldn't endorse something that I wasn't That I don't know that it works. Y el doctor Lanzman, de verdad, que trabaja con nosotros, si estabas en la fensa, if you're thinking about it, you're not sure, no se vaya ni para Guatemala, no se vaya para Colombia, no se vaya para Puerto Rico, no se vaya para Costa Rica. No. Llame al doctor Lanzman, dígale que quiere una consulta gratis, que va de la fiesta para que le den su descuento y llame al 631-864-4111. 631 864 644111. 111 Y ellos están abiertos todos los días de la semana. Ellos te pueden atender. Tienen citas en la tarde. Y Hazel va a estar ahí para ayudarte. okay ella es media tímida. Yo no sé porque con esa cara yo no sería tímida <laughs> nada. I wouldn't be shy if I look like her. I don't know. I'm not shy now. Loco, and I don't look like loco, her. Loca, loca. Loca. Pero thank you, Dr. Lansman, for coming in today. And then we'll be hearing from you a lot more, right? Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y ustedes, pues yo me voy a una pausa. Creo que Fino tiene boletos para algo. Este, no tienen boletos para nada, pero ya nos inventamos ya mismo algo. Y por acá dice ah, me están haciendo una pregunta para fino: 631-864-4111. Y si tienes alguna pregunta, ya lo sabes que puedes comunicarte a sus oficinas y ellos con mucho gusto te atenderán y te estarán este, ayudando. Así que gracias al doctor Lansman, gracias, gracias a Hazel, 631 864 -4111. Nos vamos a una pausa y regresamos ya.